Bienvenidos al módulo de Igualdad de Pueblos, Nacionalidades e Interculturalidad. El contenido general de este módulo, como todos los demás, va a incluir una presentación de la problemática general, la normativa correspondiente, un análisis de carácter conceptual y, finalmente, un conjunto de lineamientos guía para ustedes. En la primera parte, vamos a abordar la temática de la discriminación y la exclusión, que son una consecuencia de la fase colonial de explotación y de racismo que se instituyó y que ha prevalecido hasta nuestros días. En la segunda parte vamos a examinar las consecuencias del racismo y de la discriminación con respecto a los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios. En tercer lugar, dentro del análisis de la normativa, se aborda el hito que significa el reconocimiento de nuestro país como un país plurinacional e intercultural. Igualmente, se examina las consecuencias que deberá tener el reconocimiento de los idiomas shuar y quichua como lenguas de la interculturalidad, junto con el español como lengua oficial. Concluimos con un análisis de la LOES y del Reglamento de Régimen Académico, con todos los planteamientos que ellos incluyen sobre el diálogo de saberes, la interculturalidad en la educación superior. El análisis de la normativa incluye igualmente las implicaciones que esto traería, los desafíos que se ponen a la educación superior para plasmar los preceptos tanto constitucionales cuanto las propias leyes que nos rigen. Una segunda sección aborda el ámbito conceptual. En ella se introduce la categoría de etnicidad como sustituto de raza, pues recordemos que raza es un constructo social sin fundamento biológico, pero legitimante del racismo a lo largo de la historia. Se aborda igualmente el vínculo cultura-lengua y la importancia estratégica de protección de la diversidad lingüística como un mecanismo de preservación de las culturas. Finalmente, esta sección aborda la superación del enfoque multiculturalista por el de la interculturalidad. El multiculturalismo se refiere al reconocimiento de una variedad de culturas que coexisten, pero el de la interculturalidad reconoce la diversidad de las culturas conectadas en pie de igualdad. A esta sección le siguen las orientaciones generales que incluyen, entre otras, las políticas de acción afirmativa para el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes de diversa pertenencia étnica, sean estos indígenas, afrodescendientes o montubios. Incluye también la propuesta de interculturalizar la universidad y contribuir a una ecología de saberes en los campos de la investigación, de la formación, de vínculo comunitario y en su propia institucionalización. Finalmente, como una muestra de las orientaciones generales, está el desarrollo intencional de agendas de investigación que tengan a la vez calidad y sean participativas. ¿Sobre qué temas? Los temas de las culturas, las lenguas, los saberes, las tecnologías de los pueblos, a fin de traducirlas e insertarlas en el quehacer académico regular. En este módulo encontrarán también enlaces al documento en sus respectivas subsecciones o unidades, así como a entrevistas sumamente interesantes. La primera va a ser Ariruma Cowie, catedrático de la Universidad Andina, quien nos ofrece una mirada desde lo indígena sobre la herencia colonial y republicana que impregna el actual racismo externo, pero también interno, la no aplicación de los derechos colectivos, la necesidad de una voluntad política para plasmar la interculturalidad, entre otros aspectos importantes. La segunda entrevista es a Roberto Minda, joven profesional afro-shuar, con sus experiencias universitarias de choque cultural y social, en donde, como él nos señala, no todo fue color de rosa y en realidad representó un conjunto de retos que él enfrentó, según sus propias palabras, con su sangre combativa shuar. La tercera entrevista
es la de Alodia Borja, dirigente afroecuatoriana. Alodia afirma que los cambios normativos son importantes y que comenzaron a gestarse desde los años 50 y 60. Sostiene que la educación no reconoce hoy la diversidad, en realidad niega las historias, culturas y aportes de las personas diversas que hacen el Ecuador. Plantea la urgencia de cambiar esta realidad desde la educación inicial hasta la educación superior, con énfasis en las identidades de todos y en la interculturalidad. La última entrevista es a John Antón, catedrático del IAEN, quien plantea el desafío constitucional de la interculturalidad, la necesidad de reconocer la actual asimetría en la ciudadanía y la estructura eurocéntrica del país. La necesidad, según sus propias palabras, de refundar el Estado, de reconocerse y garantizar los derechos culturales y una interculturalidad no cosmética, sino de ruptura. Aborda igualmente el tema migratorio en la academia. Como en el caso del módulo de igualdad de género, este módulo también incluye un conjunto de buenas prácticas que han sido reportadas, que sean internacionales o que sean estas nacionales. Hay un estudio de caso. Para este módulo se trata de la experiencia de la Universidad de Brasil, que depende del Ministerio de Educación. Ellos tienen un conjunto de políticas sumamente interesantes y de prácticas institucionales referidas a la población afrodescendiente. Las actividades interactivas de este módulo van a tener que relacionarse con algunos de los conceptos que estamos manejando en el módulo. Igualmente, van a tentarnos con un ejercicio de carácter evaluativo interesante sobre nuestro conocimiento, un repertorio nuestro personal de conocimientos sobre pueblos, nacionalidades, lenguas, ubicación de los pueblos en el territorio nacional y número aproximado de personas que pertenecen a esos pueblos. Se trata de una reflexión sobre nuestros saberes y de las causas por las cuales posiblemente no todos salgamos muy airosos de este ejercicio. Como en todos los módulos, ustedes están invitados a considerar las sugerencias que estamos presentando para su evaluación de un conjunto de lineamientos para los ámbitos de la investigación, la formación, el vínculo con la comunidad y la institucionalización en su universidad, en su instituto. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes en conjunto vayan plasmando, como en el caso anterior, aquellas orientaciones concretas que les permitan pasar de los conceptos generales, de las ideas importantes, a plasmar los cambios en su universidad y desde ustedes en su territorio. La evaluación será la última fase del módulo y, como siempre, los facilitadores están para apoyarlos en este camino.